la Virgen y San José, según costumbre tenían de empadronarse en Belén. La Virgen va encinta, larga es la jornada, vamos a ayudarla, vamos a ayudarla, que ya irá cansada. El jueves 8 de diciembre, día de la Inmaculada, pudimos compartir una Eucaristía muy especial con las Carmelitas de Torrelavega, en el día del aniversario de su fundación, con la Asociación de Belenistas, las Hermanas de Torreanaz y acompañados por la Coral Tierra Verde. María Ángeles, presidenta y fundadora de la Asociación Belenista, nos cuenta por qué se funda dicha asociación y qué es para ella. Hola, soy María Ángeles, soy presidenta de la Asociación Belenista desde hace 2 años. Soy fundadora también de la asociación y, bueno, colaboro con la asociación en todo lo que puedo. Yo no sé cómo serán las demás asociaciones belenistas. Esta es una asociación que surgió a raíz de unos cuantos amigos amantes del Belén y de la tradición del Belén, que decidieron que era una cosa que se estaba perdiendo, que daba las fiestas de Navidad un poco como fiestas nada más profanas. Entonces decidimos que la tradición del Belén había que recuperarla, pues dependiendo del espacio que se tenga y que quede lo más bonito y lo más lindo posible. O sea, la parte, bueno, ya tengo mis niñas que son un poco mayores, hasta ahora he puesto un Belén muy pequeñito para que ellas fueran moviendo las figuras, le pongo con ellas, y ahora que ellas son un poco mayores, pues para poder orar delante del Belén. Carmen Carames, muy bien acompañada, nos cuenta a qué han venido al convento de las Carmelitas de Torrelavega. ¿Cómo te llamas? Ángela. Me llamo Alejandro. Daniel. María del Carmen. Bueno, venimos a hacer la misa belenista y a unirnos al aniversario de la fundación de este convento de Carmelitas con esta misa belenista. Hace 29 años, el día de la Inmaculada, se hizo el primer acto belenista. O sea, para nosotros, aunque ya hemos montado belenes y hemos hecho muchas cosas, es pues la explosión de la Navidad. De la Navidad de Belén, claro. Entraron en la ciudad y fue para desconsuelo, porque no encuentran posada estos pobres forasteros, la Virgen. Por otro lado, Javier Gutiérrez Marlote, miembro de la Asociación Belenista, nos habla del éxito que están teniendo las balconeras que vende la asociación y nos indica cómo adquirirlas. Hola, buenos días, soy Javier Gutiérrez Morlote, miembro de la Asociación Belenista de Cantabria. Estamos vendiendo estas balconeras, que ya desde hace 4 años las vendemos, y para que el niño Jesús pueda estar en todos los balcones de las ciudades y pueblos de Cantabria. ¿De dónde ha venido esta idea de las balconeras? Esta idea la tuvo Mari Carmen, que es la secretaria de la asociación, hace 4 años, y nos gustó la idea, era cuando se empezaban a poner, y se vendieron muchos, y bueno, pues aquí seguimos vendiéndoles todavía. Estas madres carmelitas han vendido mucho aquí, mucho. Cada vez que venía alguien a verlas o algo, y pues bueno, pues les gustaba sacar la balconera y poderles vender, ¿no? Luego parroquias, colegios, cuando hacemos alguna excursión, y bueno, pues en esos sitios. Pues por ejemplo, a la calle Arrabal, donde Mari Carmen tenía su antiguo estanco, que es más o menos el local de la asociación, pues ahí se puede pedir y se les acercamos donde sea. Llegó San José llorando a la puerta de un mesón, y el mesonero inhumano, quien me llama, contestó: son dos caminantes que buscan posada, es un hombre anciano, es un hombre anciano y una embarazada. Las Hermanas de Torreanaz nos deleitaron cantando las posaditas, pero la Coral Tierra Verde nos llenó de ilusión y alegría con sus cantos. Joaquín Domínguez, presidente de la coral. Mi nombre es Joaquín Domínguez, soy el presidente de la Coral Tierra Verde de Santander. Nuestro director es José Ramón Rioz. Estamos enclavados en la zona de la Albericia, donde tenemos un local de ensayo, donde normalmente ensayamos los jueves, sobre las 8 de la tarde. Nuestro sentir es por música clásica y popular.
En este sentido, tengo que anunciarles que hoy nos encontramos ante un evento importante. Pero bueno, antes de eso, quiero comentarles que la Coral Tierra Verde tiene 21 años de existencia y que la polifonía clásica y popular conforma nuestro repertorio. Su nombre procede de un libro de Manuel Llano, escritor de Carmona, Dolor de Tierra Verde, y de ahí nuestro director y consenso con toda la coral explicó que sería muy bueno tener este nombre. A las 12:45, San José fue a buscar leña para calentar a la Virgen, porque de frío se llega. Cuando José vino a encender la luz, se encontró nacido al niño Jesús. Finalmente, José Ramón Ríos, director de la Coral Tierra Verde, nos lleva al futuro y a la esperanza con los villancicos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Ramón Ríos y soy el director de la Coral Tierra Verde, cuya denominación alude a nuestro gran escritor Manuel Llano, haciendo referencia a su obra El Dolor de Tierra Verde. Bueno, somos parte de esta familia de la Asociación Belenista. Desde hace muchos años ya colaboramos con ellos cantando esta tradicional misa belenista que todos los 8 de diciembre pues interpretamos en diferentes lugares de Cantabria. Bueno, yo en realidad los villancicos no me llevan a la infancia necesariamente, casi me llevan más al futuro. En el sentido de que son cantos un poco naif, ingenuos, llenos de fantasía, de imaginación. Y entonces yo la vida quiero concebirla así, como en términos de entusiasmo, de descubrir cada día una luz y un mundo nuevo, nuevos amigos, revitalizar lo que ya, los amigos que ya conoces, esas amistades. O sea que no es retrotraerme al pasado, sino mirar hacia adelante. San José llora de gozo y de esta suerte de vida, cuando he merecido yo ser esposo de María. La Virgen le dice: no llores, José, que así lo ha dispuesto el Dios de Israel.